Hola, buenas tardes a todos. Sí, vamos a dar comienzo hoy por la tarde con la mesa que tenemos de psicología institucional. ¿Sí? En la presente mesa nos acompañan Raquel Bozzolo, Virginia Chester y Diana Marcual. ¿Sí? A los que están en el fondo, los invitamos si quieren pasar más adelante. Sí, vamos a hacer... Sí, si quieren, ¿eh? Es una invitación abierta. Perfecto, bueno. Bueno, Virginia, si querés dar comienzo. ¿Sí? Bueno, quiero agradecer a los organizadores del Congreso haberme invitado a participar y a participar desde esta perspectiva, desde un enfoque institucional de las situaciones de trabajo. Bueno, y del desafío, como cuando me hizo la invitación Claudio Alonso, era de contar, en todo caso, qué es lo específico de una mirada institucional para poder pensar algunas de estas cosas que en lo cotidiano del trabajo de los psicólogos surge, si hay o no diferencias con enfoques organizacionales u otro tipo de enfoques o enfoques centrados en el trabajo. Bueno, y cuando me propuso eso y me propuso que invitara gente, me pareció que tanto Diana Marwal como Raquel Bozzolo eran interlocutoras interesantes para pensar un modo de pensar estas prácticas, un modo de nombrarlas también, porque no solo es un modo de hacer, sino un modo de conceptualizar y de nombrar lo que hacemos. Y la idea es contar un ratito cada una y dar lugar a que pudiéramos en algo intercambiar y que esto no quede solo en una cosa unidireccional, sino que nos permita algún tipo de intercambio que a lo mejor a todos nos ayude a aclararnos lo que pensamos. Bueno, mi idea era que empezara Diana. Bueno, a ver cómo me llevo con eso. Bueno. Puedes utilizar este si querés, Diana. A ver. Hola, hola. Sí, parece que sí. Hola, buenas tardes. Bueno, yo más que nada quería agradecerle a Virginia el haber pensado estos nombres. Siempre es un placer estar con colegas que aprecio muchísimo. Esta mesa, por lo menos así figura, se llama El trabajo en las organizaciones desde una perspectiva institucional. Y yo quería contarles que cuando me puse a pensar, lo primero que me apareció es una especie de ambigüedad en el título. Y yo dije, ay, a ver, ¿qué se pretende? ¿Que cómo piensa el trabajo la perspectiva institucional? Y ahí se me aparecían algunas ideas. O es hablar de cómo trabajamos o cuál es la modalidad de intervención en las organizaciones desde la perspectiva institucional. Entonces, en realidad voy a hablar un poco y un poco desde esa ambigüedad que me surgió, ¿sí? ¿Cómo piensa al trabajo la perspectiva institucional? Me empezaron a aparecer referentes, ideas de autores a los cuales, digamos, tengo una lectura que me interesa mucho y que también, digo, los voy a ir nombrando en la medida en que a lo mejor algo aportan, ¿no? Entonces, me aparecía, por ejemplo, y todos autores que de alguna manera trataban de ir mostrando los efectos psicológicos o simbólicos que da el ámbito del trabajo, ¿no? Y ahí me aparecía uno que para mí ha hecho un trabajo muy interesante, que es Gerard Mendel, que ¿por qué? ¿Qué hacía él desde su ser o su pensar psicológico? Y lo que él decía es que el trabajo era un existente, y entonces tomar ese existente para entender al hombre que trabaja, ¿no? O sea, el trabajo en esa época, digamos que él empezó a trabajar, como organizador de toda la dinámica institucional. Y después había otro autor muy interesante, que es Christophe de Jours, que me parece que lo interesante fue que empezó a pensar toda esta idea del sufrimiento institucional, ¿no? Y él incluyó una pregunta que sigue, me parece, siendo interesante, que es: ¿qué es el trabajo desde el punto de vista psicológico? Y ahí uno me parece que se pone a pensar que también todo alrededor del trabajo ha cambiado bastante, ¿no? A través del tiempo. Y él dice que se juegan dos dimensiones, una más subjetiva, de uno con uno mismo, él dice, y otra más
con los otros, ¿no? Y que en todo caso el trabajo no es solo producción, sino también trabajo psíquico. Y él piensa, cuando digo él, sigo hablando todavía de Desjours, habla del trabajo como promotor de enfermedad, y esto lo sabemos también bastante, de frustración, de sufrimiento, pero también como una fuente de placer y de satisfacción, ¿no? Otro autor que se me fue apareciendo fue Castel, Robert Castel, que él decía que los recursos económicos, y eso hoy más que nada es así, no es el único elemento que puede explicar una situación de un sujeto dentro de su trabajo, ¿no? Y entonces él hablaba de zonas de vulnerabilidad de los sujetos que tienen tanto que ver con un trabajo precario, pero también con una fragilidad en los soportes relacionales, ¿no? Sigo avanzando en esta idea y aparecen otros, como es Yves Clot, ¿no?, que me parece que también es el que trabaja o pone a trabajar, mejor dicho, la idea de eficacia, eficiencia, y escribe un muy lindo trabajo que se llama La eficacia a pesar de todo, ¿no? Y cuando él dice eso, es que él dice que muchas veces vemos organizaciones, él pone un ejemplo de una organización médica muy interesante, donde él dice que muchas veces la eficacia no tiene que ver con toda la posibilidad de anticipar la mejor organización posible, sino todo lo contrario, cómo a partir de las deficiencias de la organización se logran compensaciones que son eficaces, ¿no? Y entonces leo un parrafito que dice: una vez más pude comprobar que las unidades pertinentes para captar la eficacia de un servicio no coinciden forzosamente con las unidades organizacionales formales y ubicables en los organigramas. Bueno, hasta aquí todo lo que tenga que ver, después está Bauman con toda esta cuestión de lo líquido y de lo sólido, pensando en cuestiones del trabajo, que me parece que también es muy interesante, y todo lo que pasa con la flexibilidad. Y eso era, bueno, lo que a mí me resonaba cuando pensaba en cómo pensar el trabajo. Ahora, ¿cómo pensar la perspectiva institucional como modo de intervención? Esto es lo que voy a intentar mostrarles, algunas cosas que yo fui pensando a través del tiempo desde mi práctica como haciendo inserciones de intervenciones. Primero pensé, bueno, ¿cómo están las instituciones hoy? Acá ya hay un problema para introducir, ¿no? Más allá de las particularidades de cada institución. Es, si las instituciones han ido cambiando, también es cierto que han ido cambiando lo que se pretende de los que intentamos hacer algo allí, ¿no? El análisis institucional como práctica que existe hace mucho tenía todo un modo de pensar qué hacer, que no es lo que estamos haciendo hoy en día, a pesar de que nos reconocemos en esas marcas, ¿no? Había una frase que se usaba en esa época cuando surgió el análisis institucional, que era hacer estallar a las instituciones, ¿no? Bueno, de hecho ya han ido estallando muchas solas, así que no hace falta que eso sea lo que hagamos, ni es lo bueno, me parece, hoy en día. Yo pongo mi juicio valor, ¿no? Y además porque hoy nos encontramos con instituciones que no solo las tenemos que mirar desde una premisa que también partía del análisis institucional, que era restituir la dialéctica instituido-instituyente, que era esta manera en que mirábamos. ¿Por qué? Porque hoy nos encontramos con situaciones que son más del orden de lo destituyente. Entonces, muchas veces me parece que una de nuestras posibilidades es un acompañamiento con la idea de que las organizaciones puedan ir rearmando una trama de hacer experiencia. Una vez leí un librito que contaba experiencias con fábricas recuperadas, y decía unas ideas que me parecieron más que interesantes, que decía que cuando la subjetividad se encuentra con la experiencia, produce realidad. Y entonces me parece que
es ir apropiándose de un trabajo, ¿no? Afirmando la potencia de lo colectivo que allí se arma. Otra problemática que me parece que muchas veces se nos presenta, por lo menos a nosotros desde esta mirada, es que la exigencia de una intervención rápida y eficaz, casi les diría al ritmo de un videoclip. Y esta exigencia repercute en el corazón mismo del análisis institucional porque, en general, es una práctica que invita a la reflexión. Y para eso necesitamos tiempos. En este sentido, me parece importante lo que dijo De Jurs, que dice que hay que tomar el trabajo de la demanda como un trabajo delicado. Entonces, desde ahí, ¿qué es intervenir? Yo pienso que, como cualquier otra práctica, como la médica, intervenir es aliviar o cambiar algo. Eso me parece que debe seguir siendo la intencionalidad, ¿no? Ahora, si nos valemos de la idea de la intervención, que es venir entre, Arduanó siempre decía que venir entre tiene lo bueno de la mediación, pero también de lo violento que es interponerse. Y bueno, creo que efectivamente tiene algo de violento la intervención, porque uno viene desde afuera, porque se mete. Entonces me parece que también lo importante para que algo de esto ocurra en unos términos que sea posible, es ir pescando el grado de permeabilidad o no que tenga una institución para soportar la propia interrogación, ¿no? Ahora, las instituciones tienen dificultades, pero me parece que muchas veces la práctica de intervención tiende a intentar colaborar en diferenciar los obstáculos que vienen del contexto, que muchas veces son bastantes, de los que vienen de del propio seno de la institución. Y me parece que esa diferenciación, o ayudar a esa diferenciación, permite recortar un poco el campo de problemáticas. Y que permite también posicionarse diferente y un cambio de mirada, tanto en relación al afuera como al adentro, ¿no? ¿Cuándo se demanda una intervención? O sea, por un lado es que es intervenir, por otro, ¿cuándo se demanda? Bueno, en general se demanda cuando hay algún malestar, ¿no? Me pienso yo. Que, como decía Ulloa, hay algo de la cultura de la mortificación que se da, ¿no? Hay un malestar y me parece que en ese sentido, como hay un malestar, cualquier abordaje institucional debería ser un dispositivo de alojamiento, ¿no? De armar un otro espacio, distinto a las prácticas habituales que se dan en esa organización, para que allí ocurra algo de un contexto de elaboración, ¿no? Hay una mexicana que se llama Salazar Villalba, que ella decía que cuando solicitan intervenciones porque algo anda mal, ¿no? Y que se pone a trabajar la idea de, y lo que queremos es saber qué pasa, ¿no? Ahora, a veces, ella decía, uno termina sintiendo lo que ya decía Freud, es también una tarea imposible saber qué pasa en todo el sentido de la palabra. Pero plantea entonces la necesidad de la interrogación, de colocar las preguntas y rescatar el valor de la pregunta. Y hace alusión a que hay diferentes formas de preguntar y que están las preguntas que se hacen para no saber nada, están las preguntas que se hacen para ocultarlo todo, están las preguntas para calmar los ímpetus guerreros, decía, pero también hay preguntas que se trabajan como el escultor trabaja la piedra, ¿no? Y me parece que ahí ella usa una idea bastante poética, que es usar o pensar a las preguntas como un gancho, como anzuelos para ir atrapando los relatos de los distintos actores institucionales. Pero después dice, bueno, ¿qué se hace con eso? Y ahí está el valor de la escucha, ¿no? Yo diría hoy en día una escucha arriesgada, una escucha a meterse, ¿no? A poder no convertirlo en un ping-pong, sino ese tiempo de escucha, ¿no? Que nos exige a nosotros, que estamos tratando de colaborar, a no cerrar rápidamente con sentidos, ¿no?
Entonces tomaría una frase que a mí siempre me pareció interesante, que es, más que dirigirse hacia la restauración de los acuerdos, la intervención busca los espacios de la diferencia para abrir paso a la negociación posible incluyente. Y entonces, ¿de qué se trata la función desde esta idea? A mí me gusta una idea que también es del mismo Arduino Ordo, ¿no? Que es la idea de acompañamiento. Yo cuando leí esta idea de acompañamiento hace muchos años atrás, al principio no me gustó, porque me parecía más una idea como adaptacionista. Bueno, acompañémoslo. Pero cuando empecé a entender que la idea de adaptación no era una idea adaptacionista, sino era acompañar porque deberíamos tener en cuenta que en realidad los protagonistas son los actores institucionales, que nosotros lo que hacemos es un acompañamiento en esto de armar un espacio confiable, ¿no? De un tercero que colabora en la producción de conocimiento, en el desarrollo de cambios personales, grupales y organizacionales, y ahí me empezó a parecer una herramienta de trabajo la idea de acompañamiento. Pero porque me parecía que yo tenía ganas de poner en cuestión esta idea del experto. No sé, esto puede ser motivo a lo mejor de intercambio, ¿no? Me parece que la idea de acompañamiento pone por lo menos alguna pregunta a esta idea de experto. Por lo menos yo quería poner en cuestión de que nosotros no somos los expertos que sabemos frente a un objeto pasivo que quiere que le digamos cómo son las cosas, ¿no? Sino que me parecía que tenía que ver con una reflexión conjunta, que esto no quiere decir no darse cuenta de un saber que uno tiene, ¿no? Y pensar que en esta reflexión conjunta la idea es que algo cambie. La mirada de los actores, la mirada sobre la propia situación, la posición de los sujetos, las acciones que realizan, siempre pensando que esto va a redundar en beneficio de la tarea que tiene esa organización, ¿no? Y que además, cuando uno pone a producir conocimiento, no es solo sobre las creencias que tienen los otros, sino también nuestras propias creencias y nuestros propios imaginarios. Entonces, ¿desde dónde trabajamos? Y me parece que trabajamos desde algún no saber. No de un no saber sobre nada, pero desde algún no saber sobre esa organización que nos está convocando. Nosotros podemos saber de organizaciones en general, pero de esa no. Y por eso también este interrogar es este interrogar desde el no saber, ¿no? Y en ese sentido, Ulloa decía algo muy lindo, como una especie de consejo. Porque para instalarse en ese lugar del no saber hay que poder sacarse ciertas cuestiones doctorales, ciertas cuestiones de la disciplina, ciertas cuestiones de los saberes, ¿no? Y entonces él decía, marchar con el equipaje ligero, ¿no? Que este es el modo de poder escuchar, eficaz y desprejuiciado, manteniendo la mayor lealtad a lo que ahí pasa y poca fidelidad a lo que la tradición presupone que debe acontecer. O sea, evitar los dogmatismos que a veces tenemos teóricos, ideológicos y demás, ¿no es cierto? Y reconocer que de esa institución sabemos un poco, sabemos poco. En todo caso, a lo mejor sabemos algo, pero poco. Sí, voy terminando, sí. Y me parece que otra de las cosas que me parecía interesante es ¿quién es el sujeto de la intervención? ¿Quién recibe? Y ahí me parece que desde esta idea que estamos tratando, o yo por lo menos trato de transmitir, es que el gran desafío es cómo atender lo común de esa organización, que es su tarea, su proyecto, junto con, a su vez, dar lugar a lo singular, a poder recuperar las capacidades de cada uno, ¿sí? Y que me parecía a mí que esto tenía que ver con una postura ética, cómo atender a lo común y a su vez dar lugar a lo singular. Y rescataría solamente para terminar cómo todo esto está atravesado por la propia implicación de todos los actores que estamos en juego, incluso los que estamos yendo provisoriamente y por un tiempo, ¿no? Y ya una vez un premio Nobel de la física había dicho, el ojo del observador está implicado en el campo de observación. Y creo que
cuando decimos estar implicado es estar pudiéndonos, preguntándonos acerca de nuestras propias determinaciones, como lo tienen todos los actores institucionales. Bueno, después espero que podamos charlar un poquito al respecto. Bueno, Raquel, vos solo. Aunque a ustedes les parezca mentira, la cuestión de dónde están sentados incide bastante, al menos sobre algunos de nosotros. No vamos a intentar forzarlos a cambiar de lugar, pero sí me importa que sepan que algunos de nosotros nos sentimos bastante solos cuando los demás están lejos, muy cerca de la puerta y prestos a irse. Creo que esto de decirlo acá forma parte también de una manera de estar cuando uno está intentando no solo acomodarse al lugar, sino introducir algo que permita habitarlo de una manera más confortable. Al menos para mí, quizá no para el que se sienta al lado de la puerta, pero yo me siento más confortable si lo puedo decir. Bueno, primero obviamente gracias a Virginia por haber venido hoy acá. Yo estoy un poco conmovida porque nunca había entrado a la Facultad de Derecho, no soy de Buenos Aires y la Facultad de Derecho era una especie de edificio grande que veía cada vez que pasaba por la puerta y al cual conocía por los conciertos que en algunos años se dieron en esta facultad, pero la verdad es que no había entrado nunca y el peso de la solidez institucional del edificio me está haciendo algún efecto. No suelo intimidarme, en general reacciono frente a eso, pero lo comento porque algo enmarca esto. Bien, el tema es un tema complejo porque cuando la invitación de Virginia fue a introducir una mirada institucional, una perspectiva institucional del trabajo en las organizaciones, remite a dos marcos conceptuales muy diversos, muy distintos, y que hoy en día yo tengo en revisión permanentemente, igual que Virginia e igual que Diana. Digo, porque no creo que sea una cuestión mía, sino una cuestión de efecto de la época, la necesidad de revisar muchos de los marcos conceptuales con que nosotros nos hemos ido nutriendo para trabajar los años que hemos trabajado. ¿Qué es un enfoque institucional? ¿Qué es un analista institucional hoy? ¿Qué es alguien que hace una intervención institucional hoy? El institucionalista es una especialidad del psicólogo. El institucionalista es solamente alguien que hace la práctica de la intervención, pero podría ser psicólogo, asistente social, ingeniero, psicólogo social, abogado, mediador, pero tiene una función de interventor en el sentido de entrar a meter algo ahí en ese entre. Bueno, son preguntas que obviamente obligan a pensar por fuera de las disciplinas que a nosotros nos constituyeron y que en el caso, al menos de Virginia y mío, que estamos a cargo de cátedras universitarias en las carreras de psicología, obviamente problematizan mucho, que es sobre qué hacemos hincapié. Lo institucional es para mí una fuente enorme de conceptos y de herramientas prácticas para el trabajo en situaciones clínicas muy diversas. Y digo clínicas en el sentido de Ulloa, es decir, cualquier trabajo que requiera una práctica allí en el lugar donde algo demanda ser trabajado. No en el sentido de la clínica relacionada con la medicina ni nada por el estilo, ni con el doliente, porque muchas veces no es el dolor, sino que es simplemente la molestia lo que convoca o la necesidad de crecer o de transformar. Me parece entonces que las categorías disciplinarias de psicología, de sociología, etcétera, no valen y que muchas veces hemos cuadriculado el campo con la idea de lo organizacional y lo institucional. ¿Es un campo cuadriculable entre lo institucional y lo organizacional o nosotros trabajamos con agrupamientos que tienen más o menos formas organizadas? Obviamente muchas veces son formas organizadas, fuertemente organizadas, y otras veces no lo son, y son agrupamientos más informales, son equipos de trabajo, son conjuntos de profesionales que demandan para que uno colabore en algo de su constitución o de su tarea, y me parece que nuestro campo de trabajo se constituye ya por afuera de esa grilla de la organización. Hay una dimensión organizacional en nuestro trabajo, al menos en el mío, hay una dimensión institucional presente y hay otras dimensiones que
fueron, en mi caso, digamos, fueron surgiendo a partir de la búsqueda que me ocasionó darme cuenta que las definiciones del análisis institucional, que fue lo que en un principio a mí me conformó cuando egresé en la Universidad de La Plata a principios de los 70, digamos, Luro era para mí el parámetro más interesante para pensar lo institucional. Pero el problema es que las instituciones respondían a una manera del socius que hoy ya no es. Y si pensamos que hoy la organización social nuestra, nuestra forma de vincularnos ya no es la forma que tenía el mundo que Luro intervenía, obviamente empieza a aparecer la necesidad de una herramienta que logre producir, que sea más potente de lo que era la mirada y el accionar de un institucionalista. Para mí ha sido muy importante, en primer lugar, romper con la idea de que lo institucional es un plus de lo psicológico, romper con la idea de que es una especialidad de lo psicológico. También, luego, no pensar que es una complementación de lo psicológico. Yo estoy hablando desde una práctica que ha sido, yo soy psicóloga clínica, para colmo mi título lo dice, y la clínica se supone que es porque egresó de una facultad que le daba título de psicóloga clínica, se supone que uno estaba preparándose para trabajar en el dolor y el sufrimiento. Y sin embargo, hoy, como decía Silvia Bleichmann, es bastante milagroso que llegue el sufrimiento y la angustia. Llega la nada a veces al consultorio, llega algo que no tiene la forma del sufrimiento, en donde el psicólogo saca los saberes y empieza a trabajar. Y tenemos que trabajar en producir algo sobre lo que intervenir. Pero muchas veces hay que lograr condiciones que logren producir algo. En los agrupamientos, en el consultorio, en las familias, en los equipos de trabajo profesional que a uno le piden ayuda. Por lo tanto, me parece que aquí hay un problema que tenía que ver con lo disciplinario, pero también un problema que tiene que ver con la potencia de las herramientas para pensar el campo. Me parece que hay ciertas herramientas, en mi caso ha sido todo lo que ha sido el desarrollo del pensamiento sobre la subjetividad como forma de existencia. En mi caso es lo que más me ha ayudado y es a deslindarme de lo psíquico para trabajar en el plano de lo psíquico para poder trabajar sobre las formas del habitar, el agrupamiento, la organización, el equipo de trabajo, la escuela, el hospital, la residencia. Las formas del habitar hacen pensar entonces, con una idea de subjetividad que no tiene nada que ver con la del sujeto psíquico, sino con las prácticas habituales de alguien que habita un determinado lugar haciéndolo ser de esa manera. Por lo tanto, no es que está formado por ese agrupamiento, sino que lo constituye de esa manera. Y trabajar sobre esa dimensión, la dimensión de las subjetividades, palabra que está de moda y todo el mundo dice, pero no refiriéndose a esto, muchas veces confundiéndolo con lo psíquico de nuevo, este desarrollo del pensamiento sobre las prácticas que no tienen interioridad ni exterioridad, me parece que es lo más, para mí, lo que más me ha ayudado a poder trabajar en diferentes planos cuando recibo una consulta, cuando realizo una intervención. Donde, como hemos charlado muchas veces con Virginia, la capacitación en la facultad para producir psicólogos que puedan abrirse a esto, es parte para mí de una intervención institucional, donde la docencia ya no es la exposición de conceptos, sino la operación clínica en clase. Entonces, bueno, aunque se enojan un poco los alumnos, que son violentados a cambiar de lugar a veces y ese tipo de cosas, obviamente la idea es producir situación clínica que permita una reflexión sobre sí, en el sentido de por qué habito de esta manera este lugar y por qué lo padezco de esta manera o por qué estoy de esta manera acá, que me empobrece en el sentido del aprovechamiento de lo que quizás sería posible abrir. Esta interrogación es un movimiento que se hace cuando uno puede trabajar en ese plano de la subjetividad. Me parece que en la actualidad las demandas, al menos las que me han llegado a mí, porque obviamente depende mucho de los lugares donde uno está, que le llega, con quienes tiene relación. Yo tengo una experiencia de haber trabajado un poco en prevención, un poco en un gabinete de colegio secundario cuando me acababa de recibir en el colegio secundario de la Universidad de La Plata, unos años, después de haber trabajado más durante la dictadura en la práctica privada de consultorio, que fue el refugio de muchos de nosotros cuando los espacios se cerraron, y me trasladé a Buenos Aires, pero luego pude trabajar en una institución que me enseñó mucho, que fue formar parte del equipo de asistencia psicológica de Madres de Plaza de Mayo. Y ese equipo, que durante la dictadura trabajó y trabajó un poco después,
me dejó enseñanzas que me han servido para operar en empresas, para operar en equipos de trabajo, para operar en instituciones públicas, en el sentido de entender problemáticas que solo pueden ser entendidas cuando uno supera los marcos disciplinarios y aquellas viejas ideas con las que nos formamos muchos psicólogos de los años 60, que ya no me sirven, ¿no? Me parece que hoy la capacitación, la intervención, el acompañamiento del que hablaba hoy Diana, es decir, todo lo que significa un estar ahí, compartiendo, intercambiando y pensando con el otro, resulta una operación clave que en otro momento era develar, encontrar lo que estaba oculto por atrás de aquello, y ahora es producir algo que logre un común, un pensamiento, un plus, un sentido a la práctica que empieza a no tener sentido muchas veces. La gran mayoría de las veces uno trabaja en campos donde la caída del sentido de la práctica, ya sea de profesionales o de lo que fuera que consulta, es una de las cuestiones a trabajar. Y no a trabajar para llevarles otro sentido, por cierto, que no tenemos qué sentido que andar llevando, sino para poder trabajar los efectos que tiene esa caída del sentido, para ver de qué manera se puede abrir otras condiciones que permitan una subjetivación distinta. ¿Me queda un poquito? Entonces, bueno, en los últimos tiempos yo he trabajado un poquito en algunos lugares que son, por ejemplo, el hecho de estar en una cátedra en La Plata me ha traído algunos pedidos que son un centro de niños, un hogar de niños, la dirección de psicología de la provincia, ese tipo de lugares profesionales donde los equipos técnicos encuentran bastante impotencia en las herramientas que tienen para operar y donde hay que trabajar sobre distintos planos. Uno es la relación con la tarea, otro es la relación con los saberes y con lo que ha caído y se ha alterado de esos saberes para poder operar. Otro es la alteración terrible de la población sobre la cual tienen que trabajar. Alteración en el sentido de que es otra la población, ¿no? Cuando los residentes trabajan sobre cómo hacer que pueda un chico que tiene bajo peso aumentar el peso y dicen porque la madre, y yo les digo, ¿por qué le decís la madre? Y porque es la mamá. ¿Estamos seguros que eso es una madre? Y empezamos a trabajar sobre, bueno, fue la que lo parió. Ahora, ¿qué constituye? ¿Por qué le estamos pidiendo que haga algo que quizá no está constituido en ella como tal? Y empezamos a trabajar eso, estamos haciendo un trabajo que yo creo que es algo así para mí como la suplementación del enfoque institucional que en algún momento tuve. Es decir, pensar aquellas cosas que se daban por supuestas, la institución de la maternidad lo es, y de pronto empezar a pensar cómo se hace para que eso se constituya y si es que eso se tiene que constituir y si se va a constituir de la misma manera que fue pensado en otro momento. Me parece que este plano es poder lanzarse a inventar y a pensar si otras formas de habitar el mundo y el agrupamiento que permitan para un equipo de trabajo laburar con más potencia. La otra última cosa que me queda, y la tiro solo para provocar un poquito, es ¿por qué hablamos de trabajo? Porque hoy en día me parece que la noción de trabajo que teníamos no da cuenta de lo que fue el trabajo en la modernidad, de lo que fue el trabajo como la fuerza hominizante y subjetivante por excelencia. Y me parece que hoy hay una serie de prácticas humanas, una serie de actividades que son muy difíciles de nombrar como trabajo. Hoy en el mundo hay no solo un desarrollo de cierta tecnología que impide que el trabajo sea algo para todos, que haya numerosos sectores de la población que nunca van a tener trabajo, que siempre van a tener un subsidio que van a dar los estados para tratar de repartir colectivamente lo que es ganancia colectiva y producción colectiva. Entonces tenemos un mundo distinto, un mundo donde se puede imaginar un sector de la población que va a tener otro tipo de actividad, que no va a ser la del trabajo por el salario. Y esto me parece que es una alteración de la forma de existencia muy crucial y que es el horizonte que está pregnante en muchísimas de los sufrimientos o padecimientos más mudos que se encuentran en gente que está trabajando. Ese plano creo que es para preguntar. Por eso digo, es más una provocación, pero me parece que en mí está funcionando como un plano que me preocupa. Hasta ahí. Bueno, en el ratito que queda voy a poner algunos énfasis.
Cuando iban charlando, Diana y Raquel nombraban algunos marcos conceptuales que el análisis institucional, lo llamado análisis institucional, además que es como sinónimo de una de las corrientes de pensamiento, bueno, que no es la única escuela de referencia, ¿no? Entre otras cosas porque la Argentina es un gestor de la mirada, es una usina, un espacio de creación significativo en el mundo de esta mirada. Esta estuvo muy ligada al psicoanálisis porque han sido psicoanalistas los que empezaron a mirar también las formas distintas de agrupamientos, instituciones y de lo social, como han sido Pillón, Blecher, Ulloa y Ricardo Malfé en la Facultad de Psicología. Y es más, esta es la bibliografía que han usado muchísimos de los que se acercaron al análisis institucional en Francia, que es otro espacio donde han pensado muchas cosas, que la han llamado de distintas maneras, porque los que parten de la sociología lo llaman sociología clínica, los que parten de la psicología lo llaman psicosociología, después hay otros que llaman bueno, el Mendel lo llama psicoanálisis, bueno, no me acuerdo. Socioanálisis. Sí. Existen muchísimas combinatorias acerca de este intento de superar la disociación entre lo psíquico y lo social, visto como dos cosas separadas, pero que quedan a veces medio pegadas y no convertidas en una única cosa. Entonces, uno de los desafíos es esta mirada donde lo psíquico y lo social no son dos cosas que, según la especialidad que uno tiene o la formación previa, mira más un aspecto que mira otro. Y la otra es la disociación de perspectivas para mirar, ¿no? Entonces, una de las cosas que yo decía ayer en el homenaje que se hizo a Ricardo Malfé, que aprendí con él y que nací haciendo con él, es un enfoque multiparadigmático. Ninguna de estas corrientes de pensamiento dan cuenta de la complejísima realidad humana que se juega en las instituciones. Entonces, necesitamos aprovechar de muchas. Hay muchísimos enfoques que nos sirven para pensar esto y tenemos que armar nuestros propios modos de usar las ideas para poder usarlas, trabajarlas y entender más de las instituciones y hacer en las instituciones. En ese sentido, todos estos enfoques nos aportan algo con distintos énfasis y uno va construyendo una propia manera de entender el mundo. La otra es que este trabajo, que solemos llamar trabajo de psicología, que en la carrera se llama psicología institucional, por ejemplo, tanto en la UBA como en La Plata y en otras carreras, a pesar que la que da Raquel se llama de otra manera y ha aprovechado para hacer un enfoque de la psicología institucional en La Plata, tiene muchísimas dimensiones de análisis. Entonces, yo diría que hasta la central es más la psicosocial, si queremos juntar estas cosas, que la psicológica propiamente dicha. Hay una dimensión cognitiva, epistémico-cognitiva, donde se produce conocimiento y se aprende a conocer en el hacer mismo, que es central al trabajo de intervención institucional. Yo creo que el trabajo central es descubrir los criterios que uno está utilizando para hacer lo que hace sin darse cuenta, digamos. Yo llamé a esto que había preparado mirarse a sí mismo trabajando, digamos, me parecía que era el título que correspondía a la mesa. Digamos, y me parece que el trabajo de intervención institucional del que hablamos es generar condiciones para que sea posible, esto que de alguna manera también dejó marcado Raquel allí, el arte central de un profesional, psicólogo podría ser u otro, que quiere hacer una intervención institucional, es generar condiciones para que esto sea posible. Ese creo que es el arte. Y eso lo construye junto con los propios miembros de la institución. Tampoco va con un encuadre premoldeado, que es uno de los riesgos. Yo voy, les propongo que nos juntemos tantas veces por semana, tantas horas, que yo, sin saber quiénes son, sin saber qué nos proponemos, sin saber cómo están, en qué contexto va a surgir ese espacio de reflexión. Hay que inventarlo y eso se hace juntos. Bueno, una dimensión es esta psicosocial. Otra dimensión es esta epistémico-cognitiva, donde se va a conocer acerca de eso que hacen, sabiendo que hay un saber en esas prácticas, pero no del todo sabido, y entonces que ponerle nombre a eso que hacen, ¿no? Ponerle nombre a los criterios que eligen, a los valores que están presentes, a los intereses que se ponen en juego en ese contexto, es un aprendizaje sobre su propia práctica, ¿no? Y que ese es el plus que uno puede agregar en conjunto con los demás. Hay otra dimensión central, que es la de la organización, ¿no? Bourdieu habla de que las verdaderas revoluciones en el conocimiento son cambios organizativos, ¿no? Es decir, que
para que algo cambie en las prácticas hay que organizarlas de otra manera, pero cuando uno las organizó de otra manera es porque las pensó de otra manera y porque los criterios que sustentaron esos cambios son otros. Entonces, estamos mirando una dimensión más psicosocial, una cognitiva, una organizacional y otra centralmente política. Política en el sentido de juego de poderes, de intereses, ¿no? De estar interesados con algunos objetivos. La práctica en cualquier ámbito social es una práctica interesada, es decir, donde ambiciona algún espacio de reconocimiento de ese saber y es una lucha cotidiana porque los demás entiendan las cosas del modo en que uno los entiende. Digamos, esta es la definición dicha en términos coloquiales de lo que Bourdieu llama poder, es mostrar un modo de comprender las cosas que sea creíble para los demás y que sostengan nuestros propios modos de entender. Entonces, toda intervención tiene múltiples dimensiones. Yo enfatizo estas cuatro porque me parecen centrales, aunque podríamos en otros espacios desarrollar muchas otras dimensiones, como la ética y la estética que está jugando en cualquier trabajo humano, más allá de la económica, que esa que suele aparecer primero, pero que yo la dejo para bastante más adelante, porque me parece que también está condicionada por los imaginarios colectivos acerca de qué es ese quehacer. Bueno, entonces, acá hay una definición implícita de institución que es compartir modos de entender las cosas, imaginarios compartidos acerca de qué es esto que hacemos. Entonces, esto que hacemos, me parecía que por ahí hacía falta que lo bajara a prácticas concretas. Esto que hacemos, que es, por ejemplo, yo trabajo mucho en salud, es qué es medicina, qué es atender un paciente. ¿Se puede atender un paciente que está en una provincia mientras el médico está en la capital federal? ¿Se puede trabajar entre médicos a distancia para hacer una atención compartida desde, qué sé yo, alguien de alta complejidad, de un hospital de alta complejidad, con un médico clínico que está viviendo en una provincia? ¿Eso es medicina? ¿Quién es el paciente? ¿Quién es el responsable del paciente? ¿Existe la responsabilidad compartida, por ejemplo? Hay que imaginar que es posible tener una responsabilidad compartida sobre un paciente. O, qué sé yo, hicimos un trabajo hace un tiempo con el centro de adopciones de la ciudad. Entonces, ¿cuáles son los imaginarios de los profesionales que trabajan con el tema de adopción acerca de lo que es un candidato, digamos, a padre, digamos? Entonces, ¿cuál es el perfil? ¿Cuáles son los valores? ¿Qué evalúan? Porque esas personas son evaluadas a ver si entran o no en una lista posible de posibles de candidatos a adopción, ¿no? Y es re interesante, por ejemplo, en todo el tema de niñez, entre los que está el tema de adopción, está en juego la nueva concepción de niñez con las nuevas regulaciones y la idea de que hay buenos y malos en esto, digamos que todos los viejos modelos que hablaban del menor y que judicializaban la minoridad y todo esto está muy mal visto y que hay toda una nueva concepción que hay que defender para defender los derechos de los niños, que aparecen como una novedad. Ahora, lo que pareciera que para defender los derechos de los niños muchísimas veces hay que enojarse con los adultos de quienes se sospecha que no les interesan los intereses de los niños, ¿no? Entonces, encontré muchísimos profesionales de distinto tipo de las ciencias sociales evaluando situaciones de la infancia que intentan defender a los niños tanto de los padres que tienen o de los que querrían convertirse en padres adoptivos, ¿no? Con una mirada de fuerte desconfianza hacia los adultos. Y mientras hacen esto, por ejemplo, intentan, sostienen que la tarea central que tendrían que hacer los profesionales, por ejemplo, es revincular a los chicos con sus familias de origen. Ahora, es muy difícil revincular a chicos con adultos cuando uno piensa muy mal de esos adultos y piensa que su objeto de trabajo son los chicos, digamos. Trabajar sobre estas prácticas es repensar cuál es mi objeto de trabajo, digamos. ¿Es posible pensar en trabajar con chicos si no estoy pensando en trabajar con familias, ¿no? De origen o familias sustitutas? Entonces, ¿quiénes son los destinatarios de mi trabajo? ¿Y en qué medida, en este caso, por ejemplo, las nuevas concepciones de niñez se vuelven una religión, una moral, un modo de pensar que hay que respetar, que no da libertad para pensar y para encontrarse concretamente con los chicos concretos, con los padres concretos, con los aspirantes a adopción concretos? Se me ocurrió un tercer ejemplo, y vuelvo a las conceptualizaciones que me interesaba decir.
la escuela en este momento está muy preocupada por el tema de inclusión, ¿no? Y de la deserción de los chicos de la escolaridad. Ahora, las anécdotas que cuentan acerca de todo lo que hacen para que los chicos no vayan a desertar de la escuela son una tortura sobre los chicos, sobre los padres, ¿no? El otro día, bueno, está de moda la palabra hostigamiento, y uno pensaba que más que incluir era hostigar. Esto saltó clarísimo cuando relataban que un padrastro de un chico que se esforzaba mucho por ayudar al chico a ir a la escuela, cuando la escuela le insistía que lo tenía que llevar a la escuela, le decían, ¿qué quiere? ¿Que saque un arma y lo mate para que venga a la escuela? Bueno, nos encontramos con contradicciones tan fuertes donde lo que parece ser un acto de amor para la construcción de la vida de los chicos se vuelve un arma destructiva y donde cuando la escuela intenta trabajar contra la violencia está ejerciendo una violencia gigantesca para que los chicos tengan una buena vida incluyéndose a la escuela, ¿no? Digamos, en estas paradojas. Bueno, ¿con qué trabajamos? Con juntar a la gente a pensar lo que hace, digamos. Entonces, para que se encuentren y nos encontremos nosotros acompañando esos procesos, descubriendo los imaginarios, los valores, los sentidos de esas prácticas. Este es un trabajo que yo llamo de investigación e intervención. No es solo intervenir, porque en tanto hay una producción de conocimiento, hay un trabajo de investigación. Que si lo sistematizamos, cosa que hacemos bastante poco en general en nuestra cultura, que si ordenamos lo que sabemos, si lo armamos en categorías, si armamos un fichadito de eso, digo yo, para sacar parte de la mística de qué es investigar, ¿no? Si lo ordenamos, nos sirve para otra vez. Quiere decir que hay una producción de conocimiento donde podemos sacar rédito de eso que aprendimos de lo que nosotros mismos hacemos. Yo creo que esa es una fuente de conocimiento central, que además en ese encuentro con la práctica hay un trabajo de revisión de las teorías que usamos como ordenadores para acercarnos, pero que entonces la práctica es una fuente de teorización. Con esto estoy queriendo dar vuelta el modelo instituido en Occidente, en principio, para ampliar los límites, donde uno primero estudia y aplica la teoría a la práctica, ¿no? Y cuando eso se ve en los modos de formarse en la universidad, se vuelve pegar pedacitos de textos de un autor con una frasecita que relevaron de una entrevista y parece ser que eso es articular teoría y práctica, ¿no? Yo digo, es encontrarse con los problemas de la realidad social e intentar entenderlos con todos los recursos que uno tenga. Algunos vienen de las teorías de referencia, otros vienen de la experiencia de vida. Y yo creo que en general uno utiliza tantos los de la experiencia de vida que muchas veces deben ser más que los de las teorías de referencia que uno usa. Pero hay que saber cómo los usa, hay que mirarse a uno mismo pensando. La otra cosa central es que uno es parte del campo de análisis. Quiere decir que también tengo que pensar desde qué instituciones yo estoy pensando para entender cómo entiendo, digamos, para mirar el cristal a través del que miro. Bueno, entonces, la propuesta de intervención institucional es una intervención investigación, investigación e intervención, donde nos juntamos con un dispositivo que armamos en conjunto. Nuestra habilidad, en todo caso, tiene que ver con saber qué dispositivos ayudan mejor a pensar y cuáles se vuelven obstaculizadores más fácilmente, y donde podamos producir algo nuevo que no estaba antes. Lo que yo quiero decir con esto es que solos, a ninguno se le hubiera ocurrido solo eso que surge del debate en conjunto. Eso tiene que ver también con el uso de los espacios, digamos, cuando uno se dispone a pensar en conjunto, bueno, arma otros espacios y entiende que el conocimiento se produce, yo digo, aquí, digamos, en el centro, ¿no? No en ninguno, sino que solo lo que el otro me preguntó, lo que me sugirió, lo que a mí me pareció que se estaba preguntando o que me iba a preguntar porque le vi la cara, aunque no me lo esté formulando, va a hacer que repiense algo de lo que ya venía creyendo. Bueno, a todo esto yo lo llamo epistemología de la alteridad. ¿Qué quiere decir? Que junto con un alter ego, con otro, ¿no? En ese diálogo, en ese diálogo especial, en ciertas condiciones, podemos producir un conocimiento que antes no estaba allí presente. Y un detallecito más que querría agregar. En psicología hablamos todo el tiempo de la demanda. Para los alumnos el primer obstáculo y lo primero que dicen siempre a través de los años es si no hay demanda, no hay trabajo. Hagamos preguntas previas. Una es cómo se construye una demanda. ¿Uno qué hace? ¿Se sienta en su casa y espera que alguien le diga
mire que quiero, me pregunto esto, le quiero preguntar, me ayudaría para esto, o uno en múltiples diálogos con los otros a partir de las múltiples experiencias de contactos ayuda a descubrir necesidades que tiene el otro y en las que uno cree que puede colaborar en copensar. La otra, existe la posibilidad de ofrecer. Digamos, los psicólogos no tenemos dentro de nuestra institución el imaginario de que tenemos cosas para ofrecer. Porque por algo que sí conocemos de los otros, tenemos posibilidad de hacer una primera formulación, que como la famosa demanda va a ser reinterpretada, esta va a ser reinterpretada la oferta, porque es un primer redondeo de lo que a uno le parece que al otro le ayudaría, o porque logró sistematizar y ordenar algo de eso que ven los otros y puede ofrecer, y retrabajará su oferta, ¿no? Entonces, todo esto atiende a repensar las instituciones de los psicólogos, ¿no? ¿Qué creemos los psicólogos que es ser psicólogo? Y cuento un detallecito de una investigación que hicieron en la facultad, dos docentes, Marité, tenemos que cinco, no me salen en este momento los nombres, a ingresantes al CBC de psicología, que es gente que todavía no había pisado la facultad acerca de qué ser un psicólogo. Por supuesto, lo primero que aparece tiene que ver con la asistencia clínica, lo terapéutico, pero cuando les preguntan si saben si hay otras prácticas en la universidad y como psicólogos, dicen que sí. ¿Dónde? Bueno, en escuelas, en juzgados, en hogares de menores, en el trabajo. Qué bárbaro, saben que hay otras. ¿Qué hacen en esos otros lugares? Clínica asistencial. Entonces, si el psicólogo es ser un psicólogo que asiste las patologías de los otros en cualquier lugar donde lo mire, bueno, tenemos que cambiar la concepción de psicólogo que tenemos. Y esa está en la comunidad, y esa imagen, digo, en la comunidad porque eran ingresantes a la carrera, no habían pasado ya por todas las marcas de formación de la propia facultad. Si están en la sociedad, tiene algo que ver con los psicólogos, que la gente piense lo que piensa de lo que hacen los psicólogos. Entonces, una de las intervenciones institucionales centrales es repensar qué creemos que ser psicólogos, ¿no? La facultad misma es un ámbito especial y, bueno, de distintas maneras intentamos, y cada vez con otra vuelta intentando repensar es eso. ¿Qué se cree que es la psicología? ¿Qué se cree que es ser psicólogo? ¿Cómo se cree que uno se acerca al otro para pensar juntos? Entonces, ¿cómo se le ofrece pensar juntos? En todo caso, si creo yo, de que un trabajo psicológico es un ofrecimiento de generar condiciones en conjuntos para pensar conjuntos donde uno pueda mirarse a sí mismo. El principal objeto de esa práctica es mirar su propia práctica. Bueno.